Hemos dado comienzo en el día de ayer al Encuentro Nacional de Bibliotecas Populares con una nutrida concurrencia de casi 2.500 representantes de todas las ciudades, barrios, localidades de todo el país. Pudimos abrir con un diálogo acerca de la democracia, de la importancia y de los desafíos que internacional y nacionalmente sufren los sistemas democráticos, con el diálogo entre María Pía López y Mauricio Lazzarato. Luego sucedieron algunas mesas con experiencias de las bibliotecas populares ligadas a distintos programas que lleva adelante la CONABIB. Questa diffusione delle librerie popolari è assolutamente fondamentale nell'ambiente del popolo. Una delle condizioni della democrazia è riuscire a mantenere questi livelli di solidarietà e di mobilizzazione intorno al problema della cultura. Estoy muy emocionada, me provoca una enorme confianza en el futuro. También me parece muy, muy interesante que para pensar en la biblioteca y en la lectura estemos haciendo estos cruces políticos para pensar el mundo, la vida contemporánea, no solo el mundo específico del libro y de la mediación lectora, sino también quiénes somos los que habitamos este mundo, qué es hoy el lenguaje para nosotros, qué es lo político. Es una forma de intercambiar experiencias y a lo mejor lo que en otro lugar se hace nos puede servir a nosotros y lo que nosotros hacemos le puede servir a otros, y eso está bueno, digamos, el intercambio y el compartir más que nada la profesión y revalorizarla. Me voy con un cúmulo de experiencias, muy gratificada y agradecida a CONABIB por permitir que las bibliotecas nos colmemos de recursos bibliográficos para nuestra comunidad de lectores que asisten día a día a las bibliotecas, que eso es el propósito de las bibliotecas, favorecer, fortalecer y promover la lectura. Leer hoy en día es como un hecho revolucionario de por sí, y por eso me parece que es muy importante apoyar estas bibliotecas, ayudar a la gente a descubrir el hábito de la lectura, y bueno, las bibliotecas populares me parece que son fundamentales en esto. CONABIB, te quiero. Muchas gracias.